Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Este jueves, Confidencial reveló un protocolo oficial del Ministerio de Salud en el que se describen algunas de las medidas internas que ha adoptado el gobierno para responder a la pandemia del coronavirus. En este protocolo del MINSA, que hasta ese momento era mantenido en secreto, el gobierno calcula que en 6 meses el coronavirus contagiará a 32.500 personas en Nicaragua y producirá 813 muertos. Y a pesar de la gravedad de esa advertencia, no propone una verdadera estrategia de prevención basada en campañas de información y medidas para evitar la propagación del virus, como establecer cuarentena y restricciones para los viajeros procedentes de países en los que se ha desatado la epidemia. Por el contrario, lo que prevalece en nuestras máximas autoridades es una cultura secretista y una actitud negacionista que antepone el delirio de poder de los gobernantes y los intereses económicos del régimen frente al derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos. Solo así se explica que, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de evitar aglomeraciones, la vicepresidenta Rosario Murillo haya impuesto una convocatoria al FSLN, a los servidores públicos, a realizar marchas para rendir culto a la personalidad del gobernante. No le ha bastado al régimen, después de asesinar a más de 300 personas, la imposición de un odioso estado policial que ha conculcado el derecho de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa y de expresión, sino que ahora está poniendo en riesgo la salud de todos y particularmente de sus mismos partidarios. Estamos ante un acto de irresponsabilidad extrema que algunos atribuyen al estado de salud mental de la pareja presidencial. Pero en realidad el problema es mucho más grave. Nicaragua está viviendo la crisis política terminal de una dictadura en la que el desgobierno y la ausencia del gobernante es solamente el síntoma de la enfermedad. Estamos gobernados por un ausente que no solo es responsable de crímenes de lesa humanidad, sino que ahora con su indolencia está conspirando en contra de la salud de la población. Aparentemente, el objetivo del gobierno al no declarar una emergencia ante el coronavirus es que no se vea afectado el consumo y la supuesta normalidad económica que hay en el país para seguir recaudando impuestos y extorsionando a las familias y a las empresas. Pero la verdad es que con o sin coronavirus, el país ya tiene 3 años de crisis económica por la crisis política y nunca saldremos de la recesión hasta que no se logre la salida de Ortega y Murillo del poder y el fin de la dictadura a través de una elección libre. Nicaragua necesita, por lo tanto, que se acabe el secretismo y que haya acceso a la información pública y una estrategia de prevención para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y al mismo tiempo que la dictadura levante el estado policial para hacer una reforma política y convocar a elecciones libres para salir del estado de postración y crisis económica. Esta noche entrevistaremos al doctor Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, sobre el impacto político de las sanciones del Departamento del Tesoro contra la Policía Nacional, señaladas de graves violaciones a los derechos humanos. Hablaremos sobre las demandas de información y prevención del coronavirus en Nicaragua y su impacto económico y social con el presidente de la Cámara de Industria, Sergio Maltés, y Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio. Y además estará con nosotros el doctor Alejandro Lagos para analizar las proyecciones de víctimas fatales del MINSA y los riesgos de la propagación de la pandemia en Nicaragua. Y al final del programa, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal.
La Asamblea Nacional aprobó una ley en la que separa a los mandos de la Policía Nacional del control del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano y le transfiere su administración a la Presidencia de la República. De esta manera, el régimen se adelanta a evitar que el ISTU sea afectado por la sanción que Estados Unidos impuso a la policía el pasado 5 de marzo. La ley elimina la disposición de que la presidencia y vicepresidencia del instituto sea ocupado por el director y un subdirector de la policía respectivamente. En la misma línea, pero a través de un decreto presidencial, la dictadura trasladó la administración del Hospital Carlos Roberto Güemes de la Policía al Ministerio de Gobernación. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social cerrará este 2020 con un déficit superior a los 8.772 millones de córdobas, según un estudio del economista cubano Carmelo Mesa Lago, uno de los principales expertos de la región en seguridad social. El estudio titulado La Seguridad Social en Nicaragua destaca que 2012 fue el último año en que las finanzas del INS pudieron acumular un superávit, que fue de 385.7 millones de córdobas. Los expertos Manuel Israel Ruiz y Julio Francisco Báez concluyeron en que se ha producido un colapso del sistema de seguridad social y demandaron la derogación del decreto de 2019 y una reforma integral que empieza por devolverle autonomía al INS. La situación de la seguridad social cuando se entrega a otra administración, la mejor que pudo haber en los últimos 30 años, es la que recibió la administración Ortega. No hubo un cambio radical con la administración Bolaños, pero una mejoría sensible. Recibe el 6.3% de trabajadores. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Que el 50% de ese número de trabajadores equivale al 50% de los afiliados, que va aumentando. El Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista en la que exhorta a la administración Trump a aumentar las sanciones contra el régimen de Ortega. Los congresistas demandaron a la administración estadounidense considerar sanciones adicionales contra los funcionarios corruptos y que violan los derechos humanos de los ciudadanos en Nicaragua. Por su parte, el Departamento de Estado publicó su informe anual de derechos humanos correspondiente a 2019, en el que destaca que el presidente Daniel Ortega reforzó activamente la impunidad de los violadores de los derechos humanos que le eran leales. Más de 103.000 nicaragüenses han huido del país y buscado asilo desde 2018 a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, según el último reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR señala que entre los desplazados se encuentran miles de jóvenes, estudiantes y campesinos, y también hay periodistas y defensores de derechos humanos. Los nicaragüenses han buscado refugio principalmente en la vecina Costa Rica, hacia donde han huido unos 77.000 ciudadanos. En Europa están unos 9.000, en Panamá unos 8.000, en México unos 3.600 y los restantes 5.100 en otros países. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció maniobras del régimen orteguista encaminadas a censurar los canales de 100 Noticias Nicaragua y 100% Noticias en YouTube. Ambas plataformas digitales pertenecen a la televisora 100% Noticias, que desde finales de 2018 se mantiene ocupado por la policía y únicamente puede difundir sus contenidos a través de las redes sociales, porque está censurado en el cable y la televisión abierta. Las señales de ambos medios fueron dadas de baja temporalmente en YouTube después de que Canal 4, propiedad de los hijos de la pareja presidencial, presentara 44 reclamos por presuntos derechos de autor por videos oficiales que se difundieron en el canal entre 2013 y 2015. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la entrevista con el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, para analizar el estado de las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la administración Trump después de las últimas sanciones contra la Policía Nacional. Arturo, gracias por estar en este programa. Bueno, un gran gusto. La sanción que el Departamento del Tesoro impuso a la policía por violaciones a los derechos humanos es una sanción institucional que antes solo se le había aplicado a la policía de Irán. ¿Qué impacto político tiene esto para la policía y para el Estado de Nicaragua en la relación bilateral con la administración Trump? Obviamente la complica todavía más. Es una relación, bilateralmente hablando, muy, muy complicada. Pero también tenés que tomar en cuenta de dónde vienen ciertas de estas iniciativas. Vienen en parte del Congreso, o sea, y sobre todo de parte del Senado, que creo que insiste en el tema constantemente, que lleva al Departamento de Estado
a tener que tomar cartas en el asunto y, por supuesto, Tesoro se involucra. Ahora bien, yo, para serte franco, no hubiera esperado castigos, si vos querés, o sanciones a la institución. Se lo esperaba a individuos, lo cual, cuando ya involucras a la institución, se eleva, ¿verdad?, el tema. De acuerdo a la ley, el presidente Daniel Ortega es el jefe supremo de la Policía Nacional. ¿Cuál es el mensaje político para el presidente Ortega? A ver, siempre insistiendo en que esos mensajes le lleguen a él personalmente, obviamente. Recordá que en el pasado han habido sanciones a la familia. Y eso es parte de una estrategia, creo yo, que sin embargo hay que tomar en cuenta de que yo ya no veo sanciones económicas más allá del NICA Act, que de por sí tiene un significado muy, muy, muy notable porque afecta a los multilaterales. Pero independientemente de esa medida que tiene que ver con el BID, Banco Mundial, etc., más allá de esas iniciativas que castigan a la economía del país, no lo veo castigando a la economía como un agregado, pero sí definitivamente continuarán con este tipo de sanciones hasta que tengamos claridad en cuanto al desenlace electoral. ¿El ejército de Nicaragua o algunos de sus altos oficiales están en el blanco, en la mira de esas posibles sanciones? ¿Tienen que darse por aludidos por una sanción tan severa como esta a oficiales de la policía y a la institución? Es una excelente pregunta. Solo déjame hacerte una pequeña reflexión sobre el tema, porque creo que se amerita. Primero que todo, estamos con una presidencia que es muy peculiar, que es la de Trump. En segundo lugar, estamos en un año electoral. Y en tercer lugar, tenés a Biden, probablemente como el contrincante del Partido Demócrata, lo cual le da más viabilidad a los demócratas de ganar la presidencia. Y encima de eso tenés ahora el coronavirus. O sea, definitivamente Trump está en una situación muy peculiar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que independientemente si es racional o no poner sanciones a una institución como el ejército, tomando en cuenta estas consideraciones, todo puede pasar en Estados Unidos. Y definitivamente, sí, vos podés ver una situación donde el establishment, si vos querés, puede estar en contra de esas sanciones. Cuando hablo de eso, me refiero a la DEA, me refiero al Comando Sur, me refiero a otras instituciones, que más bien ahora, precisamente porque la policía institucionalmente se ha quedado corta en su relación con los Estados Unidos, muchas de las funciones que le correspondían a la policía y que son del interés nacional de los Estados Unidos, ahora se trasladan al ejército. En teoría, el ejército se debería sentir paradójicamente más tranquilo de sanciones posibles. Pero tomando en cuenta todo lo que te acabo de decir, no es racional desde el punto de vista de sus intereses. Estoy hablando de Estados Unidos. Pero tomando en cuenta todo eso, por supuesto que puede ser sancionado. Esta semana también se aprobó en el Congreso una resolución bipartidista demandándole a la administración Trump intensificar estas sanciones hasta que el régimen de Ortega facilite una reforma electoral para ir a elecciones libres. Tomando en cuenta eso que ha señalado, la dinámica interna en Estados Unidos, el coronavirus, las crisis regionales. Bueno, pareciera que Nicaragua sigue en el radar del Congreso. ¿A qué atribuye ese interés? Sobre todo, te voy a decir, en parte porque realmente desde el punto de vista del Senado tenés que tomar en cuenta de que hay una presencia de senadores cubanos, americanos, que son muy relevantes. No me refiero solamente a Menéndez, sobre todo estoy pensando en el senador Rubio y por supuesto el senador Cruz de Texas, que tienen un tema muy peculiar con la cuestión de Nicaragua. Ellos definitivamente no van a perder el interés, de eso puedes estar claro. Y aquí se da otra paradoja, y es que hay un senador demócrata con el perfil de Leahy, que durante los 80 fue muy favorable a Nicaragua y a la revolución, que ahora se siente de alguna manera con un reclamo personal y peculiar. Entonces sí, ahí hay una insistencia que va a mantenerse, sobre todo tomando en cuenta, vuelvo a resaltar, el tema electoral. Porque tenés que pensar de que la Florida para la reelección del presidente Trump es indispensable. Y en cierta forma, esa insistencia en Nicaragua, esa insistencia en Venezuela, esa insistencia en Cuba, representa 29 votos electorales. Y desde ese punto de vista, esas insistencias no se van a calmar hasta que las elecciones de noviembre se concluyan o que el gobierno de alguna manera
de una propuesta electoral creíble, tanto para los nicaragüenses como la comunidad internacional. El desenlace de la elección presidencial en Estados Unidos, que pareciera proyectarse en una competencia entre el presidente Trump, que va por su reelección, y probablemente Joe Biden, ¿qué impacto puede tener uno u otro en la crisis de Nicaragua, Venezuela, Cuba? A ver, yo creo que primero que todo, si Biden es el candidato, fortalece la importancia de la Florida. Porque para que tengas una idea, el presidente Trump ganó con 306 votos electorales en el 2016. Ahora bien, él ganó 46 votos que vinieron de Wisconsin, Pensilvania y Michigan, que son tres estados demócratas. Biden va de candidato y esos tres estados demócratas están en juego. Si la Hillary hubiera ganado esos tres estados en las elecciones pasadas, ella hubiera sido la presidenta. Entonces aquí tenemos una situación muy peculiar, que la Florida paradójicamente ahora coge una gran fuerza por lo que queda del año, desde el punto de vista de incidir en las decisiones de la presidencia de Trump. Entonces sí, creo que el hecho de que Biden sea el candidato demócrata hace de la Florida algo indispensable. Pero ya no solamente va a tener que ganar la Florida, Carlos, va a tener que ganar uno de los tres estados que te mencioné. Si no gana por lo menos Wisconsin, Trump no se reelige. La pregunta es, ¿Trump reelecto o un nuevo presidente demócrata, Biden, qué implicaciones tiene para la crisis de Nicaragua, Venezuela, Cuba? Voy a decir algo que tal vez no va con la ortodoxia. Un Trump reelecto creo que no tendría el mismo entusiasmo en contra de la troika de la tiranía. Paradójicamente, un Biden electo, en el tema de Cuba, creo que se acomodaría a la vieja política de Obama, que en mi opinión es una política bastante sensata, ¿verdad? Pero en el tema de Venezuela y Nicaragua, yo creo que Biden continuaría con la insistencia de la democratización de estos dos países. El próximo sábado en Washington se elegirá al secretario general de la OEA. Luis Almagro va por su reelección, pareciera ser el favorito a conquistar, digamos, nuevamente el cargo. Y detrás de eso está siempre la expectativa de una nueva ronda de política para la aplicación de la Carta Democrática en contra del régimen de Ortega. ¿Existen esos 24 votos? ¿Qué implicación tendría para el gobierno de Nicaragua que se aplique la Carta? No, obviamente que para el gobierno de Nicaragua sería un golpe extraordinario de que se aplique la Carta y que se suspenda Nicaragua de la OEA. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el valor simbólico de un país que está verdaderamente aislado. Ahora, en cuanto... Económicamente tiene una implicación. Quería hacerte un comentario. En cuanto a la incidencia tangible, no estoy tan seguro, porque me da la impresión a mí, examinando la experiencia de Honduras, por ejemplo, en el 2009, de que los préstamos ya contratados siguen teniendo que ser de alguna manera desembolsados, porque una vez que está el proyecto está... El recurso está aprobado, pero tenés que tener el contrato a la misma vez. Cuando ya el recurso está aprobado y el contrato está firmado, ya la situación es más compleja. Pero sí, obviamente también tendría incidencia en los temas tangibles, pero no necesariamente en los proyectos que ya están con contratos. Mencionaste el tema del coronavirus, que es una pandemia mundial. Este viernes, el catedrático del INCAE, el doctor Alberto Trejo, recomendaba a los gobiernos la adopción de medidas preventivas frente a la pandemia y sobre todo aplicar el principio de transparencia. Nicaragua pareciera ser una excepción a la regla mundial, es decir, aquí no se ha aplicado una cuarentena, no se ha declarado una emergencia y además la vicepresidenta está organizando marchas que implican aglomeración de sus partidarios. ¿Existe alguna lógica política detrás del manejo del coronavirus por este gobierno? A ver, yo cuando vi las noticias, para serte franco, creía que era la famosa fake news, ¿no? Porque me parece que no es una medida racional, ¿verdad? Es como si tu voluntad se quiere imponer ante la realidad. Me parece un ejercicio fuera de lugar. Ahora, más allá de lo que estoy viendo, me da la impresión de que nosotros como país estamos queriendo suponer de que no nos va a afectar. Definitivamente, esto es un tema de gran seriedad, como lo resaltó Alberto. Ahora, tampoco me siento a gusto con lo que está ocurriendo en El Salvador, que súbitamente cerraron las puertas. En estas cosas hay que ser razonables, ¿no? Y definitivamente un ejercicio de marcha como el que supuestamente se va a dar, como tengo entendido, no lo veo la medida más racional. ¿El gobierno estará apostando a anteponer
una supuesta normalidad económica a los intereses de la salud de la población. Es que obviamente lo mismo ocurrió en Estados Unidos con Trump. O sea, Trump por un momento dado quiso dar la impresión de que no había problema. Es decir, y definitivamente lo que tuvo Trump fue una suerte de backlash, para usar esa expresión en inglés. No sé cómo traducirla al castellano. Pero me da la impresión de que esa actitud al final no le funcionó. Y ya ves cómo ahora está tomando otro tipo de medidas que no son tal vez las más efectivas, las más inteligentes, pero está queriendo contrarrestar esa actitud de que aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque otra vez está en reelección, la economía es el tema central y no hay duda alguna que no quería que se diera lo que se vio, el descalabro de los mercados. Podemos inferir que puede haber un comportamiento similar, porque no hay duda, aquí en Nicaragua, no hay duda de que hemos tenido 2 años de descalabros económicos y que la expectativa para este año es un crecimiento negativo, pero mucho menor en el sentido de su impacto. Entonces, algo como lo que estamos viviendo va a tener una consecuencia en ese crecimiento, en ese decrecimiento, que en vez de ser 1,2 puede pasar a un crecimiento todavía, a un decrecimiento mayor. Pero la salida a una recesión económica no depende de que si hay o no hay coronavirus, a final de cuentas depende de que haya o no una reforma política. No hay duda alguna. Es decir, y eso está más claro que el agua, pues en el sentido de que todo el mundo, estamos hablando del Fondo Monetario, de las instituciones multilaterales en general, de los especialistas en el tema, te dicen que aquí no hay una normalidad económica independientemente de un arreglo político. De eso hay claridad. Inclusive, si vos ves el crecimiento anticipado para el 2018, pre-crisis, pre-abril, si querés, era un crecimiento del 4.7 y ya viste el decrecimiento que tuvimos. Entonces, pretender de que aquí va a haber una normalidad económica, ¿verdad?, por el hecho de que los bancos tienen liquidez, por ejemplo, ¿verdad?, o de que el Córdoba se ha fortalecido irónicamente vis-a-vis el dólar, o que tus reservas se han recuperado, que vas a tener crecimiento y que el desempleo va a bajar, me parece fuera de lugar. Hablábamos hace un momento del impacto político de las sanciones internacionales. ¿Hay presión doméstica para promover la reforma política? Por ejemplo, la creación de la coalición nacional hace varias semanas con la participación de 4 partidos o movimientos políticos, ¿ha tenido algún impacto nacional o internacional para mover las cosas en la dirección de esa reforma? Para serte franco, no estoy tan claro en el plano interno, ¿verdad? Ahora, en el plano externo te puedo decir de que no estoy tampoco tan seguro de que eso ha sido parte del cálculo para imponer estas sanciones. Me da la impresión a mí de que sí hay interés en darle seguimiento en algunos sectores que están involucrados en este tema a lo que está ocurriendo con esas alianzas. Pero no creo que sea lo determinante para tomar sus decisiones. ¿Cómo valoras la posición que ha adoptado el Partido Ciudadanos por la Libertad, que se mantiene al margen de esta coalición? ¿Pretenderá Ciudadanos por la Libertad convertirse en otro polo político como el Partido Conservador? No tengo esa impresión. Ahora, creo de que de parte de la Kitty, de Monterrey, ¿no?, que es, digamos, una de las, el alma del partido, por ponerlo así, ella tiene un cálculo tan legítimo como otro, que es esperar y ver. Es decir, y además, no es una posición de conveniencia para ella, creo, es una posición de principio. Ahora, déjame decirte cómo yo veo desde largo este tema. Me da la impresión a mí de que tener una coalición heterogénea electoral tan temprano es un desafío, es un reto de mantener unidas tantas fuerzas y tantas voluntades. Usualmente las coaliciones electorales funcionan en un esquema de tiempo reducido. Pero bien, los proponentes de este proyecto insisten en que están queriendo hacer un proyecto no meramente electoral, que verdaderamente le ofrezca al país una salida. Está bien, y me parece a mí que es legítimo que hagan esa oferta, pero seamos francos, está en función al tema electoral del 2021. Volvamos a la presión externa y la presión nacional. ¿Se puede lograr la suspensión del Estado policial, que es lo que todo el mundo está demandando para que se abran las puertas a una reforma, únicamente en base a las sanciones internacionales, si no hay presión nacional? Tenés que tener las dos, objetivamente hablando. Pero si vos me preguntás cuál es el temor principal del gobierno, del régimen, obviamente es la presión internacional.
Y en ese contexto, tiene que tomar la Unión Europea, que tiene que acelerar alguna de las aplicaciones de estas sanciones, y los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos, creo yo, por lo menos el Departamento de Estado, el Senado, es la impresión que yo tengo, sí van a seguir insistiendo en el tipo de sanciones como las que acabamos de ver, a cambio de que no se den sanciones adicionales a la economía nicaragüense. Esa es la impresión que yo tengo, sobre todo a raíz de la experiencia de Venezuela. Y entonces el argumento básico es, tenemos que seguir sancionando y tienen que ser sanciones vinculadas al desenlace electoral. No puede ser sanción por sanción, que muchas veces es la impresión que yo tengo de parte de los que están más cerca del presidente Trump. Pero no puede haber elecciones sin reforma electoral y no puede haber reforma electoral si no se suspende el estado policial. ¿Vos te imaginas un proceso electoral si la gente no puede movilizarse, si no se restablece la libertad de prensa y si no se liberan los presos políticos? Tienes toda la razón y creo yo que, sin embargo, vuelvo a insistir, siempre hemos hablado de este tema, Carlos. Una cosa es presión, otra cosa es destrucción. Yo, honestamente, tengo la sensación que el establishment de Washington de política exterior más estable, más allá de los nominados por el presidente Trump, están en la línea de sanciones políticas del tipo del que hemos visto, pero no están en la línea de las sanciones económicas. Por otro lado, la gente más asociada a la presidenta Trump individualmente de esa afinidad, sí creo que estarían dispuestos a otro tipo de sanciones. Y me da la impresión a mí que el equilibrio que hay ahora es sanciones económicas no, porque no tienen la efectividad que creíamos que tenían, y además ya la estamos aplicando en los multilaterales, pero sí vamos a seguir insistiendo en el tipo de sanciones de los que hemos visto. Tan es así, Carlos, que hasta puede, como te dije anteriormente, independientemente si es racional o no, si es inteligente o no desde su punto de vista, de sus intereses, sancionar al ejército. Continuamos con Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias, y Carmen Hilleprandt, presidente de la Cámara de Comercio, para hablar sobre la posición de la empresa privada ante la pandemia del coronavirus. Esta semana el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP emitió un pronunciamiento sobre la epidemia del coronavirus que resume la posición de las 26 cámaras gremiales del sector empresarial. Para conocer más a fondo la posición de la empresa privada, conversamos con Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio, y Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias, y esto fue lo que nos dijeron. Carmen, Sergio, gracias por estar en este programa. Gracias. ¿Cómo valoran ustedes desde el sector privado, desde la Cámara de Comercio, desde la Cámara de Industria, la preparación que ha dispuesto hasta hoy de lo que se conoce el gobierno y el Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia del coronavirus? Mira, Carlos Fernando, la verdad es de que nosotros sentimos que hay desinformación. Nosotros quisiéramos ver que un Ministerio de Salud o un infectólogo dijera medidas, es decir, qué deben de hacer, si se van a suspender las clases, que no hayan aglomeraciones. ¿Por qué? Porque hay que tomar las experiencias de los países que ya están saliendo, que no es un invento, ver la OPS lo que dice. Entonces, ¿por qué eso te evita el pánico? Nosotros en este momento tenemos que evitar el pánico porque el pánico te queda y te quedas suspendido. Entonces, quisiéramos ver que el gobierno diera las medidas, las pautas, saber si realmente hay una capacidad para atender a los pacientes y más a los más graves, saber que si tienes una pequeña gripe, ¿qué haces? No te vas a ir a meter a un hospital, sino que más bien quédate en tu casa guardado y no andes ahí esparciendo. Entonces, ¿cuántas camas hay? ¿Cuántos ventiladores hay? Sin crear el terror, pero sí creemos que la responsabilidad primaria es del gobierno. Nosotros como sector empresarial mandamos ya una guía, se la compartimos a todos nuestros socios, pero un plan paliativo y es preventivo, o sea, cómo lavarte las manos, cómo hacer una empresa, si puede también evitar las aglomeraciones dentro de su empresa. Entonces ese es nuestro rol como sector empresarial y ver las mejores prácticas también de otros países similares. Hasta hoy el gobierno no ha decretado una emergencia, ha dicho que no va a establecer cuarentena.
e incluso contra la lógica de las recomendaciones de la OPS, está promoviendo concentraciones, marchas, aglomeraciones con sus partidarios. Ustedes como Cámara de Industria, ¿han hecho alguna propuesta específica? Se habló en el comunicado del COSEP de la preocupación por la importación de algunos insumos. Bueno, primero que nada, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Recuerdo que la última vez que estuve en tu programa fue la vez que tuviste que ya salir esa vez del país, ¿verdad? Entonces, qué bueno verte de nuevo. Mira, con este tema, nosotros tuvimos una reunión, ¿verdad?, la semana pasada con todas las cámaras. Sacamos un comunicado, como dijo Carmen, se han estado haciendo ya campañas específicas de las diferentes cámaras, y con el tema ahorita de las importaciones sí está, se está teniendo problemas, pues, en varios sentidos. Por ejemplo, tenés muchos de los distribuidores, los laboratorios autorizados, que para poder ser autorizados tienen que llevar muchos requisitos bien rigurosos, y han estado solicitándole al MINSA el alcohol gel, por ejemplo, ¿verdad?, para poder de alguna manera producirlo. ¿Y qué sucede? Los están mandando a decir de que tienen que hacer estos registros sanitarios que te puede volar hasta 6 meses. Entonces, en esa situación, lo que se les está sugiriendo es que el MINSA de alguna manera haga un trámite más rápido y efectivo para poder, porque también tenés el tema de que cuando hay gente que ya está produciendo, digamos, artesanalmente, y puede llevar el problema de que no lleva, digamos, alcohol isopropílico o metanol, y eso es peligroso para toda la parte sanitaria. Ahora, por el otro lado, esa falta de información que refería ha generado, pues, que la población tome sus propias decisiones. Hay un exceso de compras, consumo de algunos productos que está produciendo incluso desabastecimiento. ¿Cómo se expresa eso en el comercio? Mira, es que ese es otro llamado que hacemos, digamos, a la ciudadanía. Primero tenemos que ser solidarios. De nada sirve que yo esté bien preparada, que compre mi jabón y mi alcohol gel y que compre un montón de papel higiénico, no sé para qué. Y entonces, y si la otra persona no anda tan bien cuidada, entonces es un momento, en estas crisis son las oportunidades. ¿Las oportunidades para qué? Para ser solidarios. Como dicen, pues yo soy una persona cristiana, creyente, y sí creo de que a veces vivimos la vida demasiado rápido y como que, mira, tenemos una crisis política en este país, pero ahorita no hay ni sandinista ni no sandinista. Aquí el gobierno tiene que tener una pauta y decir qué vamos a hacer ante esta crisis y hasta lucirse ante la ciudadanía. Así como dice Sergio, ¿qué haría yo? Bueno, quitarle los impuestos que tengan estos productos de primera necesidad, buscar cómo crear de que vengan y que sean accesibles, llamar a los que venden al comercio que no lo encarezcan tampoco, para que sean accesibles para todos. Entonces, un momento de más bien de reflexión y de apoyarnos, y nosotros como Cámara de Comercio llamamos a que no se cree eso de que, creo que Walmart hizo algo de que dijo, bueno, vamos a vender no más de tres, y yo creo que fue una buena medida. Prismar fue, perdón. Entonces, creo que la calma es importante, y nosotros como el comercio, de generar, incentivar, de que las compras puedan venir y no atrasarlas en aduana. El debate en todas partes del mundo, todos los gobiernos del mundo, es cómo priorizar el interés de la ciudadanía, los intereses de salud, incluso frente al corto plazo de la economía. Sin embargo, en Nicaragua pareciera que hay una intención oficial de propiciar una suerte de normalidad económica, es decir, que no se afecte la actividad económica, que no se afecte el consumo, que no se afecte el turismo. El gobierno está hablando del plan playa, no se están tomando medidas, digamos, de restricción. ¿Cómo lo ven ustedes? Pareciera que el interés oficial es preservar la recaudación de impuestos. Sí, bueno, con ese tema, el día que la OMS declaró la pandemia, que no sé si fue el miércoles, ese día casualmente el gobierno estaba aprobando la ley fitosanitaria, que es completamente recaudatoria, en vez de estar tratando, pues lo que ya dijo Carmen, haciendo una campaña, ¿verdad?, educativa de cómo prevenir todas estas situaciones. Otra de las cosas que pues, además del tema, digamos, del alcohol gel, otro tema también que los socios nos están diciendo como sector industrial es el tema de las mascarillas, ¿verdad? Que también ahora
se está pidiendo un registro sanitario cuando la mascarilla ni se introduce en el cuerpo, pues, ¿verdad? Y la mascarilla no solo la utilizas para el tema, digamos, medicinal, pues, sino también tenés para alimentos, ¿verdad? Para protección de alimentos y otro tipo de cosas, para la industria, para cuando estás trabajando, digamos, con maquinaria. Entonces sí creemos de que ahí tiene que haber una agilización para poder hacer ese tipo de registro. También en un futuro van a tener que venir vacunas. Por ejemplo, nosotros vimos, creo que en Estados Unidos, lo que es aprobado por la FDA, en 24 horas dieron los permisos. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar, digamos, solventándose para que la población no vaya a tener problemas. Y el otro tema, como decís vos, es ese tema de que creo que tiene que ser, digamos, no puedes estar aquí pronosticando cuántos muertos van a haber, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Yo creo que la orientación o la campaña debería de ser como lo que están haciendo nuestros países vecinos. No alarmar, pero de alguna manera ser puntuales en cuanto a la información. Necesitamos, por ejemplo, si sale alguien con un caso, tener un teléfono, por ejemplo, a dónde llamar, a qué hospital tenés que ir. Toda esa información se tiene que dar. Creo que con el H1N1 se hizo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ya estamos tarde, pues, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que ese son el tipo de información y las campañas educativas las que tiene que promover este gobierno. Lo que decía este fin de semana el catedrático de ICA, Alberto Trejo, es la prevención, a final de cuentas, va a ahorrar vidas y también ahorra a mediano plazo costos económicos, pero la actitud, por lo menos predominante hoy en el país, es de que aquí no pasa nada porque no se ha detectado todavía un caso positivo, no se activa, por lo tanto, la prevención. Y pareciera que la preocupación predominante está relacionada, pues, con que la economía no se vea afectada para que se mantenga esa voracidad recaudatoria tributaria. Pero al final, mira, se te puede venir la bola de nieve, porque, o sea, si no prevenimos y no creamos condiciones, que los colegios, por ejemplo, se suspendan, que trabajen desde la casa, o que las universidades, entonces al final te va a venir a los meses, porque si a nivel mundial iba a crecer la economía un 2.5% y esto se resuelve en el primer trimestre, probablemente crezcamos un poquito en Nicaragua. Bueno, eso es un estudio que sacó FUNIDE, pero si se extiende 6 meses y el año, va a ser aún más negativo. Entonces yo creo que no hay que ser mudo, ni sordo, ni ciego. Más bien que no alarmarnos, hacer la prevención, cuidar a nuestros mayores, cuidar a las personas que están enfermas, que tienen enfermedades crónicas. Entonces, no es de asustarnos y no es de que salgamos de aquí corriendo y que nos pongamos en no hacer nada. El no hacer nada no es una opción. Imagínate que nosotros que representamos comercio, industria, nosotros no estamos siendo exagerados, estamos previniendo a nuestros socios. La Cámara de Comercio tiene 1,000 empresas asociadas, la Cámara de Industrias tiene 185 empresas medianas grandes, 900 pymes, que le están orientando, que le están sugiriendo ustedes a los empresarios para administrar, digamos, pues, obviamente las demandas que tiene la gente que dice, tengo un síntoma, ¿qué hago? Es decir, el centro de trabajo se mantiene con una actividad normal, hay medidas de flexibilización en relación al trabajo, lo que se puede hacer desde la casa, o ¿cómo lo están planteando? Mira, en ese sentido, como lo que veo que están haciendo los países vecinos es que a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud se juntan para pasar la información al sector privado de las instrucciones de cómo se deberían de tomar. En este caso, pues, si saliera, digamos, alguien pegado en una empresa, lo que se tiene que hacer es ir a su clínica previsional y de ahí, obviamente, la clínica previsional, pues, que está asegurado, lo que tendría que tramitar al MINSA, ¿verdad? Y, obviamente, él iría con un permiso de subsidio, ¿verdad?, mientras se dé el tratamiento adecuado. Pero ese tipo de información no es exactamente, pues, solo el sector privado el que debería estarlo dando. Pero nosotros, hay mucha gente que no ha sido, o sea, nadie ha sido detectado positivo. Aquí de lo que se trata es de periodo de examen antes que se pueda llegar a esa conclusión. Bueno, estamos hablando del tema de los sospechosos, ¿verdad? Pues, porque también eso sucede, pues. Lo que pasa es que, mira, en los países que han sido bien eficientes en hacer varios exámenes son los que lo han prevenido. Porque vos decís, bueno, ¿dónde te lo haces?
No es que te vas a ir a meter a un hospital, pero no sabemos dónde podemos ir. Si tenés calentura, si tenés la tos seca, te sentís mal, o sea, deberías de ser aleatorio o lo más masivo posible para prevenirlo realmente. No corrértelo y esperar a ver qué pasa. Porque si vos tenés y te sentís un poquito con gripe, no quiere decir que solo tenés que quedarte en tu casa y no te movás. Pero las empresas que están haciéndolo, cada quien está haciendo sus propios protocolos. Nosotros hicimos una guía, la compartimos con nuestros socios. El martes también vamos a tener un infectólogo. Vamos a hacer como un Facebook Live también para compartirlo y que sea a una mayor escala, porque no vas a tener ahí a tanta gente de una sola vez. Pero todo es, Carlos Fernando, preventivo. Esta es una posición de todas las cámaras del sector privado. Sí. Por ejemplo, la gente pregunta la zona franca, que es un lugar donde hay una agrupación en un polo, digamos, territorial de empresas, franca, de grandes aglomeraciones de personas. La zona franca están tomando sus medidas ya y están dando la información. El INDE está con una campaña que ya lo viene haciendo. También tenés turismo lo está haciendo. APEN ya lo ha hecho. Nosotros, por ejemplo, también nosotros vamos a tener al doctor Leonel Argüello el martes con nuestros socios, ¿verdad?, para hablar un poco pues de cuáles son, digamos, las situaciones o las circunstancias que se tienen que tomar en todas estas situaciones. Pero sí, efectivamente, así como nosotros estamos haciendo parte de este trabajo y tenemos que hacer mucho más trabajo, también el gobierno tiene que informar y dar la información correcta, ¿verdad?, para esta situación. Este tema, digamos, de hoy se habla de una marcha, creo que esas son irresponsabilidades. Pues deberíamos de alguna manera, cuando nos están diciendo en los demás países de que se están eliminando, y lo vemos en Costa Rica, lo vemos en Guatemala, en Panamá, que ya las aglomeraciones de más de 200 personas no tienen que estar existiendo, ¿verdad?, en ningún lugar, porque lo que está alimentando son los focos de poder. Otro tema que están haciendo los países vecinos es también viendo, digamos, el tema de los viajes, de la gente que viene de los países específicos donde están estos focos, ¿verdad? Entonces son situaciones que de alguna manera lo que hace es poder tratar de controlar más efectivamente este ¿Quién, virus. ¿Quién es hoy el interlocutor del sector privado en el gobierno? Es decir, se terminó el modelo de diálogo que existía anteriormente, pero tiene que haber una autoridad, pareciera que el país está gobernado por un ausente. Y mira, lo que vimos ayer, que salió alguien de la OPS hablando, y a mí, pues yo no conozco, pero me extrañó de que fuera la primera autoridad que hablara de que se están haciendo los protocolos, que el gobierno está haciendo. Y yo digo, bueno, qué bien que por lo menos la OPS esté viendo que venía de Chinandega y que vio que se estaban preparando. Con interlocutores, mira, aquí interlocutores, si a nosotros nos llaman y nos dicen, esta es la directriz, estamos obligados a ir porque nosotros tenemos que ser responsables, Carlos Fernando. Si aquí, digamos, el gobierno dice, estas son las medidas, miren, aquí están las campañas, replíquenlas, miren, las empresas, si tienen un foco, hagan esto, este es el contacto, nosotros vamos, ¿sabes por qué? Porque es responsabilidad. Nosotros no queremos tendaladas de enfermo, de grave y menos de muerto. Y no es de ser el alarde, es simplemente la prevención es la base de todo y la solidaridad. Porque me dice alguien, no es porque el joven no se vaya a enfermar. No, pero yo como joven puedo transmitírselo a otras personas. Entonces, yo tengo que ser responsable también. Y todos acá es nuestra responsabilidad de esto. Continuamos con el doctor Alejandro Lagos. ¿Está preparado el sistema de salud para evitar la propagación del coronavirus? Esta semana Confidencial reveló el protocolo de respuesta ante el riesgo de introducción del coronavirus, elaborado por el Ministerio de Salud, que prevé que la epidemia puede infectar a 32.500 personas y provocaría 813 muertos en Nicaragua. Conversamos con el doctor Alejandro Lagos, exdirector de los hospitales Berta Calderón y Roberto Güemes, sobre la estrategia oficial. Le preguntamos si está preparado el sistema de salud para evitar la propagación de la epidemia, y esto fue lo que respondió. Doctor, esta semana revelamos en Confidencial un protocolo del Ministerio de Salud
para responder al coronavirus, que hasta hoy el gobierno lo sigue manteniendo oculto. ¿Cómo valora usted la respuesta del gobierno y del Ministerio de Salud para prepararse ante esta pandemia? Bueno, según he leído, ¿verdad?, sobre ese protocolo, parece que de enero se está preparando este documento. Ahora pues sale a luz pública, sin embargo creo que nada más son pequeños líneas básicas de preparación para encontrar a una enfermedad que viene en camino, es decir, a esta pandemia. Todavía en nuestro país pues todavía no está identificado un caso, ni siquiera hay sospechosos pues, porque el Ministerio de Salud no ha sacado. Yo creo pues que como todos los países, ¿verdad?, que estamos afiliados a la Organización Panamericana de la Salud, pues siempre vamos a tener protocolos de todo tipo, ¿verdad? Protocolos para el dengue, protocolos para el coronavirus. Pero en este caso yo creo que el gobierno se ha quedado nada más en la cuestión de la prosa, las cosas escritas, y sabiendo de que países tan desarrollados como Italia, como España, han sido afectados y han sido golpeados por el coronavirus, yo creo que solo se ha quedado en la letra, en el papel, y las acciones no la vemos en los hospitales, no la vemos en la comunidad, no la vemos reflejada en los medios de comunicación. Así es que yo no me explico pues que un protocolo, un documento para enfrentar una epidemia esté nada más en los escritorios de los funcionarios y la población esté desinformada. En todos los países en que los gobiernos, los estados, están tomando acciones, por una parte hay un principio de transparencia, de información, y por la otra hay otro de impedir la propagación de la pandemia. Hay restricciones para el desarrollo de aglomeraciones y eventos públicos, que va desde conciertos hasta actividades deportivas. Sin embargo, en Nicaragua pareciera que no existe una preocupación del Estado sobre ese asunto. Bueno, el gobierno más bien ha dicho todo lo contrario, ¿verdad? El gobierno ha dicho que no va a decretar ninguna cuarentena, el gobierno ha dicho que no va a limitar ninguna circulación a ningún extranjero o nicaragüense que haya venido de países donde está siendo el azote el coronavirus. Y creemos pues que son actitudes irresponsables, son actitudes, ¿verdad?, muy antojadizas, a lo mejor de personas que no aceptan el criterio de gente experta. Quizás ahora que viene el señor Bustamante de la OPS, ¿verdad?, este asesor, pues probablemente va a opinar o orientar a las autoridades que toman decisiones de que hay que tomar unas medidas. Yo creo que no solamente evitar que los cruceros que vienen con X cantidades de miles de se bajen y vengan a pulular por allá, por acá, sin ningún estudio previo de dónde viene este crucero, que quiénes son las personas que vienen, que si vienen infectadas, que si vienen con alguna sintomatología propia de o subjetiva de alguna gripe, algún problema respiratorio. Creo que el gobierno está tomando las cosas a la ligera, esperando de que en Nicaragua se nos llene esta epidemia, ¿verdad? Sobre todo en los grupos que son los más vulnerables, los viejos que han sido abandonados hasta por el mismo sistema de salud público, a lo mismo que ha sido abandonado por el sistema de salud de pensiones. Es decir, el gobierno está silenciosamente pues apostando a que aquí dice el 800, pero si el gobierno no toma... El protocolo habla de más de 30.000 personas afectadas en 6 meses y un número de fallecidos de 813 personas. Sí, bueno, esas son estimaciones pues de técnicas. Realmente que son estimaciones técnicas que están en los documentos que elaboran. Pero eso no son números, doctor, no son estadísticas, son seres humanos, son familias afectadas, o serían. Lo que pasa es que la asesoría o la representación de la OPS hace que el Estado, los gobiernos, en este caso pues Nicaragua, ¿verdad?, haga estas estimaciones para así buscar cómo dar recursos para comprar insumos. Yo creo que tuvo que haber presentado esto para que tenga un desembolso, me imagino, de emergencia. Porque si ya la OPS mandó a un delegado de ellos, pues lógicamente que acompañado de este delegado debe venir dinero. Debe venir dinero, y así hicieron en las últimas partes de ese protocolo. Hay una cantidad de insumos, ¿verdad?, de requerimientos de gorras, de cubrebocas,
de ropa de protección especial, de guantes, y luego habla de acetaminofén. Más nada, pues, eso es todo. El equipamiento se supone que el Ministerio de Salud ya lo debe de tener, se supone. Sin embargo, Carlos Fernando, hay algunas inconsistencias. Y yo digo inconsistencias porque el Ministerio de Salud hace de ver o hace creer de que todo el equipamiento en los hospitales que no son nuevos están buenos, sobre todo los equipos de ventilación asistida, ventilación mecánica de la unidad de cuidado intensivo, nebulizadores, tensiómetros, que en las emergencias nosotros hemos visto cómo se pelean por un tensiómetro los médicos para un lado, para otro. Todas esas debilidades que uno, que ha estado en el sistema de salud, pues lógicamente sabe que las personas que están en los escritorios allá en el Misa Central, en el Conchita Palacio o en la Presidencia, en el Carmen, pues no saben de esas debilidades. El hecho de que hasta hoy no se haya registrado un caso positivo, ¿puede ser acaso un atenuante para esta actitud de silencio que ha adoptado el gobierno? Digo, porque hay otros países en los que no hay un caso positivo, pero han tomado medidas. Aquí pareciera que se está esperando a que se propague la epidemia. Normalmente se estila y se acostumbra y se ha visto, cuando se está en la lucha contra el dengue, es que se han investigado tantos casos sospechosos. Se han hecho tantas pruebas y de tantas pruebas han salido tantas positivas y tantos negativos. En este caso del coronavirus, que es una enfermedad respiratoria aguda, es decir, similar a cualquier gripe, a cualquier influenza, pues el Ministerio de Salud, si está en un pesquisaje, si está en una búsqueda, si está en una actitud de contención, debería estar reportando a diario, cada SILAI vertiendo su información al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, en conferencia de prensa, identificamos en tales y tales y tales tantos números de casos de enfermedad respiratoria aguda. Fueron sospechosos, no quieren decir, no sé por qué sospechosos, porque lógicamente, ¿cómo diferenciar una gripe normal de un coronavirus si los dos son enfermedades respiratorias agudas? Bueno, podríamos decir una neumonía, por la edad, por las enfermedades concomitantes, por la situación de cuánto tiempo tiene de antigüedad esta enfermedad, porque es un adulto mayor, pues una enfermedad crónica, una neumonía crónica, o un EPOC, algo así. Pero como estamos ante una inminente llegada del coronavirus, pues deberíamos de reportar que hemos investigado a 1,000 personas. De estas 1,000 personas, se puede obtener en pequeños grupos hasta de 4 horas te dan el resultado. Yo no creo que a la fecha no hayan hecho ni siquiera una prueba de alguien. Ahora, la presencia del coronavirus en Nicaragua es inevitable. La pregunta es su ritmo de propagación y la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a esta propagación. ¿Está preparado el sistema de salud en caso de que se propague con mayor intensidad? Por la capacidad física instalada, ¿verdad? Podríamos decir que puede existir alguna capacidad siempre y cuando no existan brotes. ¿Qué quiere decir un brote? Es decir, una cantidad de casos inusitados, ¿verdad? Grande. Que se dé 5 personas y hicieron contacto con 10, 20 personas y estas 20 personas, y entonces se va creciendo y de 5 se convirtieron en 100, en 150, en 200 personas, casos, contacto. Entonces estas personas tienen que estar sometidas en cuarentena, llevarlo al Ministerio de Salud, aplicarles un triaje y decidir si esta está en una fase leve o este está en un moderado o este está grave. Entonces, si usted tiene 100 casos en X hospital, ¿verdad? En el Fernando del Espaillo, o en el Alemán, o en el Manolo Morales, o en el Lenín, ahí ya colapsó el sistema en cuanto a la capacidad de albergue. Es más, dentro del protocolo menciona, previendo esta presencia de brotes, de que si llegara a rebasarse esa capacidad, se pondrían que hacinar agrupados, pues este está con todo, este está, vamos a meterlos todos ahí. Es decir, que ellos han previsto esto, ¿verdad? Y tienen su salida de baño, pero con esto lo que vamos a aumentar es el riesgo de morir, porque te vas a complicar.
Si vas a meter a un joven con un adulto en una misma situación, pues el estado nutricional, la edad, la respuesta inmunológica de un adulto con un joven, pues es bastante diferente. Entonces, ¿a quién vas a trasladar a cuidados intensivos ahí? Bueno, ¿te vas a llevar al viejo o te vas a llevar al joven? A veces hay incertidumbres ahí, ¿verdad? Hay dudas del proceder del personal de salud, porque se ha perdido la capacidad técnica de los médicos expertos en esto, neumólogos, médicos internistas, que tienen esa capacidad de discernir. Ahora no se trata de un dengue. ¿Debería el Estado hacer una declaratoria oficial de emergencia, hacer campañas nacionales de información, de educación, que incorpore centros de trabajo, centros educativos? Eso sería lo ideal, pero no ha comenzado por el comienzo. El comienzo debería de ser poner su transparencia, su carta sobre la mesa y decir, hemos atendido 700, 100 casos con enfermedad respiratoria aguda, de las cuales hemos creído que, no sé por qué no quieren decirlo, hemos creído que 20 eran sospechosos de coronavirus porque llenan los criterios de haber venido de Europa, de haber venido de Asia, de haber venido de un país donde está, hay unos casos, pues, entonces lo tomamos como sospechoso, pero está descartado. ¿Será que el gobierno quiere anteponer la supuesta normalidad de la economía al riesgo que está enfrentando, pues, la vida humana y la salud pública? De hecho, una de las principales medidas que debería de tomar de prevención o de una responsabilidad máxima debería de ser ir a los centros de trabajo donde hay concentración de personas como son las zonas francas, pero eso es su dinero de exportación, de divisa, y no lo va a hacer. Además, está en un proceso político, ¿verdad?, es que está señalado de que, pues, actos de corrupción, están sancionando a la misma policía, hay cuestiones. Y venir a decretar un estado de emergencia o de alerta máxima, aunque yo digo que en el protocolo ahí ya está dicho de que hay una alerta sanitaria, hay una emergencia sanitaria. Pero no, la gente no se ha dado cuenta. Sí, pero no están actuando. O sea, lo dicen, dicen una cosa pero hacen otra. O sea, no son consecuentes con lo que escriben, con lo que hacen. Aquí la única salvación que va a tener el gobierno es la misma actitud que ha tomado la población. La población sí lo ha tomado en serio. Yo he sabido de pacientes míos que hay kinderes que han cerrado por 15 días aquí en Managua. Eso a mí me agrada porque están tomando con bastante responsabilidad y con tanta seriedad. Yo creo que en los núcleos familiares deben de proteger a sus viejos, deben de mejorar su alimentación, deben de tener a mano su insulina para su azúcar, su medicamento antihipertensivo, su medicamento para su enfermedad respiratoria aguda. La población se está preocupando, aunque el Ministerio de Salud o las autoridades del gobierno, pues, no anden perifoneando como andan perifoneando para el dengue. Ya van a pasar fumigando, ya. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Mientras Costa Rica y El Salvador extreman medidas de seguridad frente al avance del coronavirus, la doctora especialista en eutanasia prematura, Sonia Castro, asegura que Nicaragua no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena. ¿Para qué? No es necesaria. Ella y todo el gobierno son expertos en lavarse las manos. Si lo hicieron después de matar a más de 300 ciudadanos, no se van a preocupar mucho por lo que haga un virus. Entre plagas se entienden. Una vez más, el sandinismo triunfa sobre los sistemas capitalistas del mundo y sobre algunos hermanos socialistas. Ya hay casos en Venezuela y Cuba, pero en Nicaragua... Nicaragua será el único país libre de coronavirus. Porque tenemos el antídoto perfecto. Se llama la mentira. ¡Vamos!
con Daniel vamos adelante. Los chinos la usaron por un tiempo, pero al final flaquearon y tuvieron que aceptar que tenían un problema. Dotada del poder de la negación, la compañera Rosario está lista para hacer de cuentas que no pasa nada hasta que pueda echarle la culpa al imperialismo yanqui. Yo no fui, fue el imperio. Sin embargo, sí se están aplicando medidas preventivas en la población vulnerable, es decir, los adultos mayores y personas con sistema inmunológico debilitado, o más bien, en un adulto mayor con sistema inmunológico debilitado. Desde hace un par de semanas, el comandante Ortega pasa las 24 horas del día dentro de una burbuja de plástico. ¡Ey! Yo creía que él ya vivía dentro de una burbuja de plástico. En fin. La compañera Rosario convocó a la marcha Amor en tiempos del COVID-19, mientras en el mundo entero se cancelan los eventos multitudinarios. ¡En tu cara, Disneylandia! Sí. Los parques de Orlando y Los Ángeles cerraron. Son unos débiles. ¿Saben? La semana pasada hice un chiste sobre cómo el gobierno podía promover la propagación del coronavirus para aplicar a una tajada más grande de los 50 billones de dólares que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están apartando para que los países desarrollados enfrenten la pandemia. Pues creo que dejó de ser un chiste. Estamos cundidos de coronavirus, cundidos. Y ese no es el único evento que están promoviendo. La Fundación Incanto estrenó dos nuevas óperas con talento puramente nacional, porque el talento internacional ya no se quiere colorear compartiendo escenario con el hijo de dos criminales de lesa humanidad. Por lo menos, Incanto avanza en el cultivo del nepotismo. Laureano canta, Camila hace los trajes y la compañera modela para el póster. La convencieron de quitarse los anillos, pero esa mano es inconfundible. La embajada de Italia sigue financiando porque a veces la diplomacia está reñida con la decencia. La próxima producción de Encanto será Festín en época de plaga. Es una ópera de verdad. Y ahora los dejamos con un mensaje de la compañera Rosario. Buenas noches, hermano, buenas noches, hermanas. Hoy queremos abrir el corazón por la pandemia del coronavirus. Porque somos transparentes, como la burbuja de plástico en la que se mueve ahora Daniel. La derecha anda activada porque se filtró un disque documento del MINSA con un estimado de 813 muertos por coronavirus. Pero no se alarmen, es solo un estimado. Estamos haciendo todo lo posible por superar esa meta, porque siempre vamos más allá. Ser el país con más casos de coronavirus será otra de nuestras victorias. Hasta a China le vamos a ganar. Por eso la marcha tan linda que hicimos ayer. Cada sandinista será un vector de contagio, digo, de victoria, un vector de victoria. Y porque aquí cuidamos a nuestra base sandinista, estamos tomando medidas para inmunizar a los compañeros. No descubrimos una vacuna. Descubrimos una danza preventiva, heredada de nuestros ancestros. La compañera diputada Algeris Beldramina fue poseída por un espíritu originario y así la descubrió. Hasta tiene nombre de medicina, Beldramina. Anden este video en sus teléfonos. Si sienten que se están enfermando, véanlo tres veces. No en balde se volvió viral. Así somos los sandinistas, virales. Somos chiquitos, dañinos y si te descuidas, te podemos matar. Lávense las manos solo por si acaso. Yo lo hago todo el tiempo. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana patrocinada por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.